anécdotas como que había vaquerías todavía que de refilón, pero las conocimos, había lavaderos públicos que iba la gente a lavar la ropa. Y... Yo estaba lleno de barro, por ejemplo, cuando yo veníamos a coger el autobús, no había más que 4 cabinas de teléfono. Y recuerdo pues correr bastante campo, no tanto edificio. Un autobús y damos la vuelta a Fuenlabrada y ni metro ni casi ni tren. La evolución ha sido grande, hay mucho más transporte público, ahora tiene miles de autobuses y metro, tren, o sea, tenemos todo. Por ejemplo, el Carrefour no estaba, había muchas fuentes que llenábamos agua de ahí. Tenemos todo, todo cerca, antes a lo mejor había un médico, ahora hay 3-4 al lado tuya, hospitales, transporte público. Hay muchas cosas que hay en Fuenlabrada que han cambiado, por el ayuntamiento, por las calles, ¿no? Que han ido cambiando, los parques que están más arreglados. Hay menos seguridad, te da más miedo salir. Hay muchas más actividades donde puedes ir a hacer cosas. Y entonces ahora han hecho teatro, han hecho muchísimas zonas de ocio, bares, con terrazas y demás. Yo creo que todo ha mejorado. Hay más parques, son más limpios, por ejemplo. Han faltado fuentes, que antes había más fuentes. Tú ibas a cualquier parque y llenabas globos en cualquier fuente, bebías agua. Ahora no hay ninguna, están todas cerradas. Somos muchísimas culturas en todos lados. Y muchas cosas, sí. Muchas cosas que no había, las hay ahora. Ahora hay más cosas para hacer una vida mejor, más fácil. In prima ricordo che ci fu pochissima esperienza, andavo a scuola a piedi, facevo anche 200-300 metri, andavo dall'amichetta, andavamo in bici, brutti incontri, il campetto che noi dobbiamo a Castellano non è più un luogo poi così tranquillo come eravamo anche quando andavamo noi, e quindi secondo me c'è stato un... Le città erano più vivibili a livello di, diciamo, di natura, anche di persone, c'era un rapporto diverso, un rapporto più stretto, un rapporto più umano. Io personalmente ricordo che tutto il paese ci conoscevamo e tutti i bambini erano amici, di qualsiasi età si formavano gruppi di età diverse, cosa che adesso è molto più limitata. Il paese in cui sono cresciuta e qui ho vissuto la mia infanzia è sicuramente a dimensione umana. Di bambino si poteva uscire da casa e giocare in qualche via lontana. Secondo me il progresso ha portato il regresso, nel senso che io mi ricordo la chiave sulla porta di casa, si stava seduti sul marciapiede a parlare col vicino la sera, non c'era bisogno di andare lontano, di uscire fuori, ti divertivi in questa maniera. E era molto più bello, mi ricordo di essere sempre andata a scuola da sola, da casa mia saranno 200 metri, senza nessun pericolo. La città prima di quello che mi ricordo era più comunità, cioè significa che si era veramente più famiglia, i figli erano figli di tutti, c'era maggior controllo ma anche più armonia, questo cioè era proprio chiaro, erano quei tempi in cui veramente si costruiva una società migliore e quindi tutti erano comunque responsabili di tutto. Para mí no ha cambiado. Para mí yo que no llegué hace mucho tiempo, pero tampoco haya cambiado mucho. Ahora está más bonita, tiene más jardines. Se cambiaron el parque, las calles, los edificios. Pues antiguamente había poca gente en Fuenlabrada y ahora hay mucha gente. A mí lo que me gusta es que han creado muchos colegios. Que ahora hay menos vegetación y más coches. Hoy en día yo creo que no hay nadie en el parque porque los parques son muy aburridos, no hay cosas tan chulas como en los de antes. Molaba más el de antes porque antes había columpios, había de todo. Ha aumentado los accidentes de tráfico con los coches. Pues antes había mucho más coches, ahora hay un poco menos. Porque la gente, en vez de ir por ahí en coches, van con patines eléctricos. Aparte de que ha cambiado mucho la contaminación, también ha cambiado los parques, han cambiado las casas. Los parques había cosas más chulas y eso, y bajaba muchísima gente. Yo creo que ahora la contaminación ha subido mucho. Y hay más, utilizamos más su transporte, su coche, antes que los transportes públicos que contaminan menos. Hay tráfico, hay que tener mucho cuidado si por ejemplo viene un coche a toda velocidad. La
la città, la cosa che secondo me ci peggiora è il traffico. Ci sono più opportunità, ecco, di eventi, questo sì, però che ti limitano secondo me la libertà perché a livello di traffico. Ecco, i pericoli che ci presentano, anche ascoltando la TV, quelle notizie di cronaca, limitano soprattutto noi genitori nel dare libertà ai figli. Mentre adesso non è sicuro a questo livello che potesse fare uno spostamento né in bicicletta né a piedi. Adesso non è possibile, non manderei mai mia figlia senza un controllo di un adulto, comunque di magari un fratello più grande. Oggi come oggi, logicamente mio figlio non... Ma no, perché perché i pericoli sono molti di più, passano molte più auto e soprattutto l'incolumità sua, forse quando sei bambino non te ne rendi conto, da genitore senti questa responsabilità e capisci tante cose. E per quanto riguarda la città, io oggi la trovo come ieri per quanto riguarda me, proprio perché vivendo in un paesino comunque i bambini sono nuovamente fuori per le strade, possono giocare per le strade come succedeva a me. Io mi ricordo che facevamo le passeggiate lungo le strade, lo stesso fa mio figlio adesso, quindi mi ritengo anche fortunata da questo punto di vista. Adesso invece vedo che c'è più disinteresse, voglia di andare, ma singolarmente, quindi è un po' passato questo concetto di insieme. Nella mia città mi piace che più o meno ho tutto vicino, che potrei andare su piedi, però la cosa che non mi piace è che passano molte macchine, che ora soprattutto ci sono delle persone anche un po'... ho detto. Invece a me piace che hai gli amici vicini e un posto dove radunarsi, tipo una piazzetta. Invece non mi piace i campi. Dei campi dove vivo io, che ci sono delle persone, degli animali che non sarebbe tanto bene presentarli, cioè. Nella mia città mi piace che c'è un bar dove puoi andare a mangiare, e mentre c'è una piccola piazza vicino alla chiesa dove puoi giocare, e il resto c'è molta campagna, quindi di solito vado lì a giocare con il mio cane. A me nella mia città mi piace che cioè è tutto vicino, al posto di usare la macchina puoi andare anche a piedi. Nella mia città mi piace che ho una mia amica che si chiama Ilaria, di fronte a casa mia, e che vicino ci sta un giardino. Non c'è una cosa che non mi piace. Nella mia città è bella perché c'è tutto vicino, molti della mia classe abitano nella stessa città, quindi se vuoi andare a casa sua ti sta vicino a casa, quindi ti puoi andare anche a piedi, non c'è niente che non mi piace. Il tema della vivienda, pues, io penso che sia tutto robotizzato. Cioè, arrivare, lasciare un bottone, si limpierà tutta la casa, cioè, cose così, o sea, todo... Llegará un momento che non tendremo a fare nulla in casa. Coches, come in las películas, sin ruedas, volando. Y el tema del transporte, yo pienso que llegará un momento que será todo a base de electricidad y que no habrá, iremos volando realmente. Todo será más eléctrico, los coches, ya no estarán contaminando la ciudad. Supongo que construirán más edificios modernos y el barrio viejo seguro que ya no existirá. Lugares donde no haya, o sea, donde podemos estar incluidos todos, que tanto los niños de silla de ruedas, que tanto los niños con discapacidades o necesidades puedan encontrarse y poder disfrutar de ese parque. Más gente todavía, más viviendas, más apelotonados todo el mundo. La pollería, la frutería, la pescadería, y eso, todo eso va a desaparecer y es una lástima, porque toda esa gente la dejan sin trabajo. Conforme están las cosas, que ahora ya está en la tecnología con el Amazon, con el no sé qué, pues terminará por desaparecer las tiendas, porque ahora estamos con...
Pues que el futuro va a ser para todos, va a haber muchísimo respeto entre todos, va a ir para mejor y todos se van a solidificar muy bien. Que quizás desaparezcan los árboles, nos quedemos sin aire. El hospital sería más avanzado porque podría curar las enfermedades. Van a cambiar los coches siendo electrónicos. En vez de comprar gasolina para los coches, cargarlo con electricidad. Y se va a utilizar más bicicleta. Yo la verdad es que me imagino que los coches irán bajo tierra. Y va a estar toda la calle con coches voladores. Y que nos podremos teletransportar. O ¿sabes? O como el calentamiento global está viniendo, a lo mejor como está inundado, a lo mejor venimos nadando. Pues con la contaminación yo creo de que no va a volver a existir, de que eso se va a cortar. Puede que haya, a lo mejor creen unas cúpulas para que los árboles no se destruyan. Parques no va a haber porque los parques van a existir con internet para que los niños vayan con sus tablets a jugar ya. Pues que será más bonito, con más flores. Compraremos casi todo en internet. Porque las casas a lo mejor son de otros colores, a lo mejor blancos, y con todo de que tú pasas y se siente toda la vida. Quizás hayan casas como con formas raras, una en forma de champiñón. Casas como que tú eres el dueño de la casa y te identificas. Que la puerta se abra sola, dices, ábrete puerta, te reconozca la voz y te abra la puerta. En un futuro lejano crearán más edificios y más casas para las personas que no tienen hogar. En vez de haber, por ejemplo, carteles de papel o de cartón que estén anunciando de algo de alguna tienda, habrá como una especie de holograma. Además, seguro que habrá como una cosa que saldría el robot de los parques. Y cuando no te caiga algo de basura, irán los robots y lo recogerán. Creo que las personas van a ser más limpias. Una ciudad que tenga sin contaminación. La gente no podrá colarse de cualquier forma en el metro o en el tren. Va a haber más limpieza en las calles. Que va a haber menos contaminación. Los coches, el transporte. Que van a contaminar menos. Que ojalá no haya tanta contaminación como ahora. Pues yo creo que con menos contaminación y con menos coches. Los suelos ya no estarán tan sucios, estarán más o menos limpios. La ciudad del futuro yo creo que será mejorada. En el futuro solamente se contaminará más si los coches siguen como ahora, que no son eléctricos. No van a existir las tiendas que hay ahora, por ejemplo, chinos y esas cosas, y vamos a comprar a través de internet. Yo creo que habrá tiendas, por ejemplo, de curiosidades, o que tengan, pues, cosas de estos años pasados, por ejemplo, las peonzas, que ya casi no hay en las tiendas. De que ojalá todo sea guay. Allora, i giochi che facevo da bambina erano giochi molto semplici. Era l'elastico, la corda, la campana, vabbè, bambole, però giochi molto, molto semplici, con le pentoline, con tutti questi giochi molto easy, molto, molto semplici. Io oltre a, sono un pochettino più vecchietta, diciamo, qualche anno prima, sì, la campana, la corda, ma io ricordo che giocavo anche, facevo la pasta con la terra, impastavo la terra con l'acqua e poi cucinavo, ecco, con le pentoline, ma non avevo neanche tante cose a disposizione. I giochi erano belli, belli perché giocavi con gli amici a pallone, quella era la prima cosa. Poi c'era tante altre attività, ma dopo scuola, cioè no, a scuola si giocava moltissimo. Dopo scuola il compito non si faceva mai, quindi si giocava sempre, basta si usciva da casa, poi quando tornava a casa i genitori. Ai tempi nostri si giocavano in gruppo, bastava anche un sasso per terra e si creavano un gruppo e si giocavano. I giochi più semplici, la palla e la corda
il nascondino per le strade, anche se adesso non ci può più andare, adesso c'è una troppa. Allora, io sinceramente quando quelle cose che giocavo da piccola non me le ricordo. Allora, io da piccola mi ricordo solo una cosa, cioè qua leggevo un piccolo libro pop-up e c'era mia mamma che me lo dicevo sempre di continuo perché mi piaceva troppo. Allora, quando ero più piccola, mamma mi comprava quei giochini che si mettevano sul passeggino, allora io mi divertivo con quelli. Io giocavo con i peluche, con dei tappetini con voci che facevano i rumori e con delle Barbie piccole. Allora, oggi gioco parecchio con mia figlia, fin da quando era piccolina, cerco di insegnarle anche i giochi che facevo io da piccolina, appunto. Quindi quello che erano i pattini, quello che è il gioco con la palla, il gioco con la corda. Io da bambina giocavo soprattutto con le amiche che abitavano vicino a casa. Mi ricordo precisamente che facevamo i profumi, quindi raccoglievamo i fiori, poi li mettevamo nell'acqua, aspettavamo che l'acqua diventasse profumata e quindi facevamo il profumo. I giochi dipendevano un po' dalle fasce d'età, quindi da piccolissima giocavo con i dadi, con le lettere, quindi perché costruivo anche le parole, le costruivo tantissimo, poi crescendo le Barbie e inventavo storie con le mie amiche, avevamo proprio di tutto, appartamenti, ville, macchine, inventavamo enormi storie con questo. Poi dopo crescendo ho un po' ampliato, quindi con giochi logici e di matematica. Pues el juego este que hacíamos en la pared, que se ponía, lo poníamos así, iban saltando encima, pues siempre jugaba con mis amigas a la goma o a la comba. Jugar a béisbol con una botella y un papel del bocadillo, dos vasos de plástico, una cuerda y decías como que estabas hablando por teléfono. Teníamos muchos ríos en mi ciudad, entonces siempre nos dábamos una mojadita, como decíamos nosotros, para refrescarnos. Necesitábamos platos, pues normalmente utilizábamos tapas de algún bote, chapitas de alguna cosa. Ahora los niños mucho de jugar en casa, jugar a consolas, y en cambio nosotros era siempre en la calle, daba igual que fuera invierno, verano. Y también a las cartas, a la oca, al parchís. Con la bicicleta, a cambiar cromo. Al fútbol, a las peonzas, a las canicas. Antes jugaba mucho en la puerta. Yo mi actividad era cuidar a mis hermanos. Jugábamos al escondite por la noche. Que fíjate que ahora por la noche no te fías tú de dejar a un niño en la calle. Partíamos, salíamos a la calle a jugar. Pero yo he jugado con tres piedras y con una lata de sardinas. A las canicas, a las monedas de meterlos en los agujeros. O sea, jugábamos todo juego manuales. Al fútbol y al baloncesto. Yo de pequeña jugaba al pía-pía en el fútbol. Yo jugaba a Rayuela, a Polis y Cacos y a Tres Cositas. A lo típico de Magos y Dragones, y a fútbol y a veces a hockey. A pinar muñecas, a profis. Al Polis y Cacos y también a las líneas. Yo de pequeño iba mucho al parque. Jugábamos entre todos. Luego también, algún día que otro, nos quedábamos alguno en la casa de otra para ir a dormir. Por las tardes me quedo en el parque jugando con mis amigos al fútbol. A mí de pequeño me gustaba mucho el fútbol y con mis amigos jugaba con un tablet. Me encantaba jugar al escondite inglés. Cogía un montón de coches que tenían en cajón y pues tenía una alfombra que era una ciudad y ahí pues jugábamos a los coches y con figuritas. Nos inventábamos juegos con las peluquerías, las vestías. Yo jugaba al torito en alto. Yo jugaba baloncesto con mi padre. Si bajábamos al parque a lo mejor dibujaba en la arena. Y jugábamos al pilla-pilla, escondite. Montábamos en los columpios, en los toboganes. Jugaba con mis primos y me pasaba genial. Sí, diciamo que i giochi sono un po' cambiati, tuttavia qualcosa di semplice magari ancora si è rimasto in famiglia, tipo le carte, qualche gioco a tavola, ma non tantissimo, anche perché poi questi ragazzini sono molto presi oggi dai telefonini, da tutto quello che è il internet, per cui
se abbiamo un bambino che comunque ha ancora voglia di uscire a giocare anche a pallone, secondo me è molto bello. Diciamo che io cerco di far fare a lui, faccio scegliere, magari mamma giochiamo con le carte. Invogliarli? Sì, invogliarli e lasciar loro magari far preferire loro i giochi più piacevoli, quelli che loro magari, più che allontanarli, l'indispensabile. Limitarli. Comunque devono anche imparare quello, perché comunque il futuro è quello. Ma non la sosta con un giornaliera solo sul telefono o su internet, devono, sono bambini, per cui è bello che comunque e si strappino un po' le ginocchia, se cade la bicicletta ben venga, perché deve imparare soffrire magari il dolore di una feritina o deve imparare a rialzarsi, e questo penso che sia per il loro futuro, per quando sono grandi. Invece adesso con i bambini giochi la prima cosa che ti portano loro a giocare, è loro che ti invitano. Prima non esisteva una cosa del genere. Non esisteva che io invitavo mio padre a giocare. Ora adesso sono loro che ti invitano a giocare. PlayStation, qualsiasi cosa. Sempre indirizzata lì. Video, PlayStation e via dicendo. È un gioco per loro. Cerchi sempre di strapparlo un po', sai, anche per l'intappo la corda, però loro sono sempre fissi lì e ti portano sempre lì. Anche tu bisogna che assimili e gli vai dietro, perché che fai? È difficile. È difficile, capito? Oggi è difficile giocare con i bambini. Troppo internet, troppa televisione e ferma lì. Io direi la stessa cosa che ha detto la signora Maria. Ora i bambini, perlomeno i miei figli, giocano soprattutto con la tecnologia, quindi telefono, tablet, TV, PlayStation, Wii. Abbiamo la fortuna di avere anche un posto fuori casa, quindi escono anche spesso fuori, però per la maggior parte sono attratti dalla tecnologia. Con che giocano adesso i bambini? Essendo educatrice, perché faccio intorno al volontariato in parrocchia, vedo che sono totalmente dipendenti dalla tecnologia. Però, quando poi li facciamo ragionare e insegniamo loro a giocare in gruppo, non c'è veramente altro che tenga e seguono veramente quel lavoro di gruppo. Quindi per noi adulti significa solo insisterci. Certo, sono cambiati, nel tempo sono cambiati, non sono magari gli stessi giochi. Poi lei ama molto giocare a pallone, quindi anche al campetto, andiamo con altri amichetti, con al campetto, e con le carte, giochiamo molto con le carte, quindi a briscola, tutti questi giochi con le carte, e giochi da tavolo. E spesso anche con le Lego, lei ama molto le Lego. Juego con la mi niña pequeña, pero intento jugar juegos de mesa, nada de juegos en el ordenador. Le gusta mucho jugar al parchís, le gusta mucho la plastilina. En nuestro caso intentamos que no pierda los juegos que hemos tenido nosotros. Sí que tenemos muchos juegos de mesa y demás, jugamos mucho con ellos. Yo, mi hijo tiene 7 años, está en casa. Nosotros con 7 años jugamos en la calle. El niño está con la tableta, cuando se aburre de la tableta, con la Play. Cuando se aburre de la Play, los dibujos. Con mis hijos juego al parchís, más a los videojuegos. Consolas, móviles, las tablets, tienen demasiadas cosas de las que deben de tener. Como que se está perdiendo la esencia de que los niños salgan a la calle a jugar, a hacerse una herida en la rodilla porque se caen jugando con los amigos. Pues ¿a qué se dedican? Pues a las extraescolares y a poco más. O sea, están pegadas al teléfono. Es mío, todo es mío. O están todos los niños, venga, vamos a hacer un vídeo musical, están en una esquina. Pero invece con quelle che gioco ora, ecco, sono più la tecnologia, come il telefono, vedo tanto la TV e anche con i miei amici mi piace giocare. Beh, sinceramente adesso non è che posso giocare tanto perché già devo fare la babysitter a un bambino e poi con i compiti non posso gestirmi molto bene. Poi giocavo con i pupazzetti, quelli tipo Barbie, invece adesso gioco sul telefono, vado su YouTube, però qualche volta quando erano le mie amiche ci giocavano con le Barbie.
Juego, no juego casi. No. Yo a veces al Fortnite, al fútbol, al Minecraft y con mi tablet. Pues ahora no me dan ganas de jugar porque, ¿sabes? Necesito hablar más que jugar. Yo juego más al baloncesto o al fútbol. Yo ahora mismo estoy jugando mucho con las consolas y los videojuegos. Y alguna vez juego en el parque con mis amigos. Y yo igual, juego al pilla con él. Yo trabajo en parque, juegos de mesa, a esto. Y también juego con unas muñequitas. A mí me han comprado una Play 4, que bueno, juego con mis compañeros. Lo dedico pues al tenis. Yo juego al Fortnite con ella y con mis demás amigos. Y luego bajo al parque a jugar al fútbol. En el cole casi nunca juego a nada porque estamos mis amigas y yo hablando. Pues yo es que casi no juego, si juego a lo mejor es en el ordenador o veo vídeos. No, los videojuegos tampoco juego mucho porque no los tengo. Juego al móvil, con el ordenador. Pues jugando al Fortnite y también al fútbol. Pues yo salir a la calle y jugar con mis amigos. Juego a veces al fútbol, al baloncesto. Con máquinas grandes, máquinas grandes, donde te metes en algún sitio y solo con la mente y con los ojos juegas. A base de ordenador o tablet o móvil, lo veo nada más que con maquinitas. No creo que tengan esa diversión que hemos tenido nosotros con poca cosa que teníamos. Me da miedo que tuvieran un problema de ludopatía. Pues el futuro yo imagino de que será más guay. Ahora a lo mejor va a ser aún más divertido que ahora. A cosas más digitales. Ya con un patín volador por ahí. Y no van a jugar como ahora al aire libre. Podrán inventar lo que ellos quieran. Como un disco, que es como robot, que si lo lanzas vas súper súper lejos, luego vuelve. Jugarán a juegos antiguos como el escondite o el pilla pilla. Pues a bajar al parque seguramente que no, porque ya tendrá o con unas gafas virtuales y vas a poder crear tus propios juegos para luego enseñárselos a tus amigos. Va a ser muy virtual y vas a estar en tu propio mundo con un móvil o que sea como de juegos así que se proyecte. Yo pienso que van a ser cosas muy distintas a las de ahora. Va a haber más vicio, por así decirlo. Los niños se divertirán igual que ahora, no creo que, por ejemplo, el fútbol pare para siempre o el baloncesto. Pues las personas yo creo que ya no saldrán tanto afuera. Pues más divertido.